Bueno, estamos aprovechando el tiempo que Casa de Cultura está cerrada para refaccionar Casa de la Valleja. Ya habíamos arreglado las puertas, que estaban todas deterioradas, la parte de abajo de las puertas. Carpintería se había encargado de arreglarla. Y en esta oportunidad lo que estamos haciendo es pasarle pintura para mantenerla hasta tanto venga la Comisión de Patrimonio y tome los recaudos pertinentes. Por ahora lo que estamos haciendo es un mantenimiento para dejar la casa justamente mantenida y sacando humedades y arreglando un poco una vez que se haga la apertura, que esperamos que sea a partir de después del 16 de mayo, según las directivas del Gobierno Nacional, la casa esté presentable en un principio para el público en general. Luego, una vez, yo ayer tuve una reunión con el presidente de la Comisión del Patrimonio, William Rey, en Montevideo, y la idea es que él venga hasta acá, junto con técnicos, y nos dé pautas de cómo mantener la casa para lo más original posible, digamos. Hay cosas que ustedes saben que, por ser, esto aún no es patrimonio, pero tenemos la intención de presentarla como patrimonio. En eso está trabajando la Comisión Departamental de Patrimonio. Así que, en un principio, lo que estoy haciendo es tratar de mantenerla y no que se deteriore más de lo que ya estaba. Esa es la idea. ¿Y cuando has llegado aquí ya estaba bastante deteriorada? ¿Cómo se la puede clasificar? Sí, cuando yo llegué estaba muy deteriorada. Las partes de abajo de las puertas estaban todas rotas, de hecho no cerraban. Y inmediatamente llamé a carpintería para que las arreglaran. Y las humedades son muy grandes, faltan tejas en la parte del techo, que va a haber que reponerlas también. En eso estamos con la arquitecta trabajando. Y estas cosas no se pueden dejar seguir deteriorando más porque entre el tiempo viene el invierno y todo lo demás, se caen abajo y es patrimonio nuestro, ¿no?